Thank you Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos aquí en Tecama, que está en México. Soy Francisco Saucedo, mejor conocido como Paco Lennon. Les saludo con, con, pues, con mucho cariño esta noche. Esta noche les mando un abrazo. Pues feliz Navidad, feliz Navidad a todas y a todos, los que están aquí viéndonos, este excelente, excelente noche. Y eh, bueno, pues hoy vamos a tener un, un temazo, un temazo, un tema libre este pues bienvenidos a, a los diez diez por acá diez compañeros Facebookers que andan que andan eh, uniéndose a esta transmisión este pues por ahí por ahí vamos a compartir este 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 video me encantaría por ahí por ahí que lo compartiéramos hoy vamos a tener un tema libre vamos a pues a empezar a retomar algunas de las de las charlas que por aquí de repente nos hacían falta ya ya tener este pues pues aquí en, en, en redes sociales eh, me pasé un 24 de diciembre como jamás lo pensé este no sé los demás pero yo me pasé un 24 eh, padrísimo espectacular un, un 24 pues lleno lleno de mucha de mucha tranquilidad de mucha paz de mucha eh, serenidad y pues todavía andamos por ahí ya saben con los resquicios del de lo que es la pandemia, este o pandemia para algunos eh, da igual. Este estamos por aquí compartiendo este, las publicaciones. Eh, ahí está. Ok, vámonos, Recio. Este, pues bienvenidas, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Francisco Saucedo. Donde sea que te encuentres, donde sea que, que andes, donde sea que, que estés, pues te mando, te mando la mejor de las vibras. Estoy muy contento por ahí. Me encantaría también saber cómo va el audio, qué les parece el audio, este, qué, qué dicen a través de aquí de las redes sociales, eh, cómo, cómo va, va funcionando por acá el, el audio. Este. Saludos, Alex Torres, buenas noches, carnal, Alison Martínez Hernández, saludos, buenas noches. Pues hoy vamos a tener un temazo, un temazo espectacular. Les repito, ha sido una semana de, de, de demasiadas variantes, eh, demasiadas variantes, muchas, muchas. Yo creo que para todos nosotros eh, seguimos de repente teniendo problemas con lo que es eh, la, la situación de, pues de, de los atrasos, de, de todo lo que conllevó estar eh, guardados todo, todo este el año pasado. Todavía en este año estuvo demasiado complicado, pero pues bueno, con la garra, con la garra mexicana, con la garra latina, con, con la garra, con la garra que nos eh, caracteriza a la raza de bronce y a todos nuestros amigos de, de cualquier país que nos estés viendo. Eh, ha sido una semana demasiado complicada. Ahorita, pues, eh, bendito sea Dios, es sábado todavía. Y. Eh, yo creo que para muchos de nosotros el, el retomar actividades y el ponernos eh, nuevamente a, a trabajar a lo que es este pues el, el servicio, lo que es eh, la, el, el actualizar nuestra, nuestro trabajo, el, el estar. Este, gracias Alex Torres, oye, muy bien, carnal, muchas gracias Alex, a todo dar. Estoy aquí pues eh, retomando actividades, no habíamos podido de alguna u otra manera Trabajar, pero bueno, vamos a empezar con buenas noticias. Este, vamos a estar este próximo 21 de enero allá en Playa del Carmen, Quintana Roo, en la amada fraternidad Guerreros de la Luz. Vamos a estar eh, compartiendo escenario y trabajando con un concierto espectacular. Va Paco Lennon y su Honor Band. Vamos a trabajar con el líder de la fraternidad, mi queridísimo brother, mi amigo, mi, mi compadre, mi, mi camaradísima. Eh, y padrinazo también, eh, Pepe Cortázar de allá, pues líder de, de la cuna, y, y pues vamos a estar ahí en la sede nacional de, de Guerreros de la Luz, también el 22 de enero allá en Mérida, Yucatán. Yo creo que en estas temporadas eh, hay que tener, sí, todavía esa parte de, de la reserva, sin embargo, a mí me pone muchísimo a pensar, muchísimo, muchísimo, muchísimo a pensar. Eh, digo, no soy médico, pero digo cómo está eso de que pues se vacuna uno y pues hay que viene otra 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 ola y así nos la vamos llevando no este les digo a veces parece la la playa y con todo respeto ¿eh? lo lo estoy hablando pero es es necesario comunicarlo hay que andar como como con con cualquier enfermedad hay que tenerle bastante respeto no miedo este muchos camaradas muchos amigos partieron el año pasado y todavía este año partieron muchos, muchos amigos, muchas amigas. Es rarísimo, rarísimo a que algunos les haya dado, a otros no nos haya dado. Y pues eh, no hay que desafiar. Es lo, lo principal. Cualquier enfermedad real o ficticia no hay que desafiarla. Eh, hay que mantenernos en respeto, muchísimo respeto. Y pues ya estamos, les repito, retomando actividades porque es importantísimo para todos nosotros el... el el ponernos las pilas, más aquí en el aspecto musical o en el área musical eh, se complicó bastantísimo porque, eh, pues ya saben ustedes, no había conciertos, no había, no había manera de poder uno expresar o de trabajar en esta área. Sin embargo, eh, no nos quedamos quietos. Este, este año nosotros decidimos, al menos yo decidí que saliera a nuestro próximo sencillo, nuestro próximo sencillo que se llama Fiel Servidor. Es un tema específico para, para la raza que está enfocadísima al servicio eh, eh, dentro de cuarto y quinto paso, desarrollo humano, eh, en el apostolado, en, en el pastorado, eh, en todas estas áreas que, que bueno, pues muchas veces eh, la gente nos ve como, como perfectos, como que debemos de ser un ejemplo a seguir. Sin embargo, eh, yo les invito siempre a todos los líderes eh, de fraternidad, de, de, de grupos, de parroquias, a todos nuestros eh, eh, pues, eh, pastores, clérigos, que pues no vendamos la idea de, de, de que como que somos gente perfecta, porque en realidad nosotros no estamos eh, pues capacitados ni, ni por... Tenemos una idea de, de tener perfección, pero no lo somos, en resumen. Entonces no podemos nosotros estar vendiendo que somos gente que ya nos portamos bien o que ya llevamos una vida recta porque recta nada más es la línea de cuando pues el electrocardiograma eh, te invita a saber que pues ya, ya vas a que ya pasaste otro plano este Francisco López bendiciones padrinas o Pancho López por allá nos estamos viendo en Chimalhuacán la próxima la próxima semana por allá andamos padrino este, te mando un abrazo y, y que tengas una excelente noche. Estoy muy, muy contento aquí, pues anunciando, anunciando que vamos a estar por allá en Playa del Carmen, Quintana Roo, en la fraternidad Guerreros de la Luz, el 21 de enero y el 22 de enero vamos a estar en Mérida, Yucatán. Y también vamos a estar por ahí el día exactamente, déjenme ver qué día va a ser. El día eh, 29, 29 de enero vamos a estar con... con una, una parroquia ahí en Tulum Quintana Roo estamos por eh, ya está confirmada pero estamos por dar tener los datos tal cual como como nos invita el, el organizador a, a transmitirlos aquí a través de, de lo que es la página y de todas las plataformas de Paco Lennon y Sonor Band eh, bueno estábamos hablando acerca de que nosotros no podemos estar vendiendo una idea de de ser gente perfecta porque la única la única eh perfección es la de pues de la creación de Dios como tal eh, vamos a, a, a exponerlo así tal cual como es no podemos estar vendiendo la idea de ser buenitos ni tampoco de irnos al otro extremo este pues de ser gente desagradable o ser gente extremo radical no si no estás conmigo estás contra mí si no estás eh, eh, por ejemplo ahorita en estos días de fiesta no yo les decía qué chido es eh, estar en tu casa eh, Hace años, pues yo pertenecía a otra familia, la familia de mis padres, la familia de, de, de mis tíos, la familia de mis abuelos. Yo fui el sueño hace muchos años de papá y mamá. Igual que tú, igual que todos los que estamos aquí, somos el sueño de nuestros padres, lo dice por ahí en una rola el señor Miguel Mateos, ¿no? Este, soy el sueño de, de papá y mamá. Y pues realmente eso es lo que somos, somos el sueño, el sueño de, pues de alguien. De, de nuestros padres, de papá, de mamá, somos el sueño de ellos. Son en realidad cuando nosotros somos concebidos, pues estamos siendo soñados por ellos. Y pasa el tiempo, llega la conciencia a nuestra vida, ni más si tenemos un renacer, una nueva oportunidad, pues lógicamente vamos a tener esa opción de elegir. Lógicamente también, dentro oh, de lo que estoy yo hablando, es importantísimo que tú vayas vendiendo. Eh, vendiéndote a ti la idea de que no eres perfecto. No estás diseñado para ser perfecto. Las expectativas que muchas personas tienen de ti eh, son expectativas pues que meramente son ideas que ni siquiera a lo mejor esas personas eh, se han dado cuenta que pues ni siquiera esas ideas son de ellos. Son, son ideas adquiridas, así como el lenguaje, así como como pues eh, acá el Michael Jordan, este, como todas estas ideas tal cual son de otras personas. Meramente si tú te identificas desde el ego, desde el ego positivo, el ego creativo, el ego, el ego sano, vamos, pues vas a tener, vas a tener sin duda alguna, pues, eh, opinión, decisión, con conciencia, pues viene la elección. Y siempre es importantísimo dejarlo bien en claro. Nosotros, eh, en estos días, te repito, pues yo, yo vivo mucha, mucha tranquilidad. Porque pues ahora aquí en casa pues la familia es nuestra, de, de mi pareja y yo. Y es, es chidísimo poderte eh, decir que yo no estoy a, a, en contra ni a favor, meramente me mantengo muy neutro en el área de que de repente hay amigos, este, camaradas. Brian Ramos, Guerrero, buenas noches. Un, un fuerte abrazo también para ti, Brian. Yo no estoy de acuerdo ni en desacuerdo de, la, de mis amigos que toman y, y que pues eh, tienen esa manera de poder eh, controlar su alcohol, su alcoholismo, su, su, su manera de beber, vamos a ponerlo, no alcoholismo, su manera de beber. Eh, yo me puedo dar cuenta que yo no pude tener control sobre el alcohol, yo no, y lo hablo siempre abiertamente porque es importante que, que pues mucha raza. Eh, lo, lo comprenda, lo sepa. Eh, hay gente como yo que no podemos y necesitamos ayuda. Hay gente que tiene pues toda la facultad, toda la capacidad de poder eh, dejar de beber. Saludos, Noé, Noé, Noé. Este, buenas noches. Y este, regresando al tema, eh, es importante que tú no te vayas al extremo radical de que si tú estás en proceso de desarrollo, o que estás en proceso de, de rehabilitación, no te voy a decir al extremo de que puta, pues ya como tú ya no tomas, pues ya no quieres que nadie tome, ¿no? Ni en tu casa, ni, ni los vecinos, ni nadie. Y si no estás, eh, si ellos no están eh, dentro de lo que es tu nueva concepción de vida, pues tampoco ellos pueden quedarse fuera porque eres parte de algo que nos debe quedar bien en claro es que todos tenemos un interés, una conveniencia, sí, una manera de entender la vida, sí, tenemos decisiones, sí, sin embargo, también las otras personas tienen los mismos derechos que tú y que yo, entonces no podemos irnos al extremo de que, puta, pues como mi familia toma, pues, este, me voy a poner de, de, de tóxico, de tóxica. En el caso de muchos compañeros, pues... Eh, ha habido estas oportunidades de poder celebrar en tu grupo, en tu parroquia, en donde tú te reúnas eh, a buscar a tu creador o a buscarte a ti mismo. Y hay fiestas, hay fiestas donde tú puedes acercarte. Eh, lo, lo indicado es que si tú estás en proceso, eres una persona que va llegando, va llegando a, a su proceso de rehabilitación, o sea, es un recién llegado o que está religándose en estas fechas que pues ustedes ya saben, se pone medio, medio densa la tristeza, se pone muy presente la tristeza, la melancolía. Eh, desgraciadamente les decía acerca de lo que, de las pérdidas, no todo ha sido a través del bicho o de, de esta situación, sino que meramente hay personas que han tenido que partir de este mundo, compañeros que, que Dios los tenga en su gloria. Eh, que se han, han tenido que partir de una u otra manera eh, por alguna otra enfermedad, no exactamente la del bicho. Entonces, ah, eh, yo estaba estado revisando eh, a través de las noticias aquí en Facebook, donde pues va uno abriendo su, su perfil y, y veo que muchos compañeros tuvieron, tienen el día de hoy, tuvieron pérdidas y tienen el día de hoy mucha tristeza. Es importante tomar terapia tanatológica para que tú puedas pues, salir adelante de estas pérdidas. Vivas este duelo eh, tan lamentable, pero también es un área de crecimiento bastante, bastante chida. Eh, dirías tú cómo va a ser chido que que alguien se haya muerto y que yo me sienta pues feliz porque se murió? No, no es tan así. Lo que a lo que yo te invito siempre es a que tú vayas eh, creando un, un memorial en memoria de en memoria de, de, de la de la persona que que dio todo por ti. O que cambió tu vida, cambió tu manera de ver la, la vida. Este, Nadia Mavis, saludos, saludos Nadia Mavis, este, buenas noches. Vayas cambiando esa, esa percepción de que la muerte, de que la muerte es, es, es lo último que pasa en esta vida. Meramente nosotros pasamos a otro plano. Y está pues ya más que comprobado. Hay muchísima información acerca de lo que es. Pues este. el, el, el other side, ¿no? el otro lado. ¿Qué pasa cuando ahorita la silla de tu familiar, de tu. de la persona que tú amabas, pues va a estar vacía, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues a lo mejor si tienes chance, este, pues llora. Es necesario llorar, no te aguantes. Este, para nuestros amigos que, que al día de hoy tienen problemas con la bebida, los invitamos siempre. Siempre los invitamos a que se acerquen y pidan ayuda ya, pues aquí pueden ver este, los links, este. El, los teléfonos pueden ver y tal vez no, no podemos nosotros eh, recomendar a cualquier lugar que tú puedas ir, yo en lo personal sí creo un filtro de lugares donde tú puedes ir a recibir ayuda y a donde no por lo regular siempre tenemos un lugar este verificado meramente por trabajo, por honorabilidad, por, por una moral correcta este, y pues sobre todo la capacitación la capacitación para que tú puedas obtener ese tipo de ayuda y muchas veces todo lo que es bueno en esta vida o todo lo que va sumando al ser se viene viviendo o, o el sistema lo va lo va ridiculizando lo va lo va creando como, como si fuera no sé meramente una 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 conspiración que esto conspiranoico y pues todo lo que causa de repente como que un bienestar dentro del ser pues se va, se va ridiculizando, se va alterando. Ejemplos. Nadie está de acuerdo que una chica sea violentada de ninguna manera, ni ningún hombre tampoco, pero como el mismo sistema ha, ha creado que haya una división, eh, la cual se está terminando porque la gente somos muy inteligentes este de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, este, preferencias sexuales contra otras, y, y así, este, aún así, nosotros como, como pueblo, como masa, nos hemos venido dando cuenta y evolucionando poco a poco a través de este tipo de programas, a través de, del desarrollo humano, a través de, pues de la necesidad de, de, que el, de que el individuo se encuentre con él mismo. Este, eh, vamos ahí, vamos ahí encontrando, buscando, eh, de alguna otra manera, el tener, el tener una, una empatía social, esa es la palabra, una empatía social, no le busques más. Este, sin embargo, eh, nosotros eh, les invitamos: si tienes una pérdida, ves la silla vacía de tu familia, pues llora, 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 es necesario llorar, explícale a tu familia por qué estás llorando. Yo te invito a que no te alcoholices de más o que te emborraches en memoria de. Yo te invito a que no hagas eso. Eh, no es como que algo que vaya meramente a curar eh, tu alma, pues lo que necesitas de una u otra manera, pues es algo catártico, es expresar pues tu área, tu área de dolor, tu área de tristeza, tu área de pérdida, porque pues eres persona, eres persona y meramente pues tú necesitas eh, expresarte. Eh, nosotros tenemos seis emociones compañeros básicas, hay muchas más, amigos, guerreros, camaradas. Este, tenemos seis emociones básicas y una de ellas marca la tristeza. Eh, la creación no se equivoca. Nosotros podemos de alguna u otra manera. Fabi Durán, este, saludos, un abrazo, Fabi Durán, hasta allá, hasta Norteamérica. Este, gracias por siempre acompañarnos, Fabi Durán. Eh, es necesaria que tú, es necesario que tú vivas esta emoción de la tristeza. Este, acércate, te repito, mira, el área terapéutica, emocional, mental, al día de hoy debe de estar ya en tu canasta básica de vida. Si tú eh, piensas que meramente tú puedes con tu propia fuerza de voluntad eh, salir eh, de tus tristezas y todo, pues está bien. Pero si no, y ya te estás dando cuenta que, que está medio difícil, que tú vayas saliendo adelante, pues es necesario que tomes ayuda profesional. Eh, llora, llórale a tu persona, este si tú crees en algún poder superior o algo este ponlo en un altar, ponle una veladora, dile que, que tenga un buen regreso a casa, que esté descansando en paz, que pues el día de mañana que si tú necesitas tal vez un consejo, pues te lo doy a través de un sueño. Este, muchas personas tienen miedo y fíjense cómo el sistema va va de repente hackeando, ¿no? Es que si sueñas con... Los muertos no regresan, si sueñas con un muerto, este, familiar en este caso, puede ser otra entidad. Bueno, pues yo creo que estúpidos, no estamos para saber con quién estamos hablando, sea un muerto o un vivo, para los que estamos de repente soñando, eh, sabemos de repente diferenciar entre un sueño y una pesadilla, ¿verdad? Algo dulce, algo salado, algo agrio, algo diferente. Entonces... No tengas temor, este, de repente acércate a, a tu ancestro, a tu persona, a tu ser querido, y pues comunícate con él. Y, y pues él, él va a llegar en su momento eh, a, a reconfortar tu alma. Y te va a explicar que todo está bien, que él está bien, que le eches muchas ganas, que es meramente experiencia esto que estoy hablando. Que le eches muchas ganas, de hecho, vas a ver a tu a tu familiar, a tu ser querido. Este, todos en esta vida hemos tenido pérdidas, todos, todos hemos tenido pérdidas. Este, vas a ver a tu familiar, a tu ser querido, si de repente, no sé, tenía una cicatriz en la cara, o le faltaba, este, o había tenido una pérdida de un ojito, o a lo mejor tenía un, no sé, una. Un, le faltaba un bracito, o, o lo veías ya así con la cara así medio, medio traqueteadilla. Este, en los sueños, por lo regular, vemos a las personas limpias las vemos completas, las vemos felices, y es lo que de repente nosotros no podemos entender, pero, pero vívelo, es, es importante que te des esos chances. Eh, miren, si por algo eh, en el aspecto espiritual se nos da esa oportunidad de, de estar vivos, de, de, de sentir, de sentir meramente, de sentir, ¿Quién te crees tú? ¿Por qué crees lo que los demás te dicen en el aspecto de que tú no puedes tener ese contacto, ese esa refuego con tu, con tu ser querido? Este, la imaginación es poderosa, la mente es poderosa y, y el alma es, es energía. Entonces, pues date chance de repente de, de, de convocar, invocar a ese ser querido, ese familiar. Para que pues a lo mejor te reas un poquito y hacerlo. Hacer las pérdidas un poquito más. más más, más menos dolorosas y más felices, pues a lo mejor ya ni, ni, ni te quiere visitar tu familiar, porque ya lo tenías harto, no este, date chance, date chance de poder convivir convivir en esa área con, con tu ser querido, con tu familiar que has, que has perdido y, y pues esa sillita va a estar vacía ¿verdad? pero pero pues en tu corazón va a estar va a estar él en tu corazón, ella va a estar en tu corazón. Y, y, y te va a acompañar el resto de tus días, todas las memorias. Miren, a mí de repente mi abuelita eh, eh, en paz descanse, esté en el cielo y sigue estando en mi corazón, en mis memorias, en mis recuerdos. Eh, a mí me, me regaló algo espectacular mi abuela, que fue una guitarra hace muchos años, muchísimos años. Eh, para ser más preciso, fue hace 25 años atrás. Que 25, 27, por ahí, 27, entre 25 y 28 años atrás, me regaló mi guitarra, este, cuando pues, comencé a tocar, a trabajar eh, con, con mis manos, con la música. Yo no quería de repente, pues, como que entrarle ¿vale? a, la, a la música, pero... Fíjense cómo es, cómo son las cosas. Este, me compran mi guitarra, me mandan a la escuela eh, a tomar clases de guitarra, ahí en la secundaria, ahí en el colegio Valmore que les mando... Un saludo enorme a todos los valmorianos de Ciudad Azteca de Catepec, Estado de México. A lo mejor por aquí algún día alguno de los valmorianos nos, nos vemos por acá el Colegio Valmore que está en Ciudad Azteca. Este, bueno, pues ahí nos, nos me mandaban a clases y y pues mi abuela tiene que partir, tenía yo 15 años de edad aproximadamente cuando ella parte de este plano, me tocó ver eh, su último aliento y su último Suspiro, vamos a hablarlo. Y este y por recordar esas cosas, hace muchos años atrás a mí me llenaba de una tristeza enorme. El día de hoy me da mucho gusto porque estuve yo ahí, porque hizo en mí eh, un cambio. Dios, a través de ella, me, me manda mi guitarra, mi me manda mis clases obligatoriamente a fuerza. Este, yo no quería aprender a tocar guitarra, le soy bien franco, yo no quería. Pero pues, este, seguí tocando la guitarra, haciendo unos temas. Por aquí le voy a subir un poquito a este que hice. Este es mi segundo tema. Se llama Podría. Lo hicimos ya cumbia, pero en realidad era, este, pues una balada. ¿Podría decirte que te quiero? hacer el amor en la noche? Bueno, este tema es, este, pues de, de aquellitos que Que estuvimos, este, fabricando hace, pues, ya, ya más de 25 años atrás. Y pues... Lo que pasa, ¿no? Lo que da de vueltas la vida, me toca entrar a un grupo de desarrollo humano, un grupo de cuarto y quinto paso, este, y pues con la misma guitarra empezar a trabajar con, con los cantos religiosos, con los cantos de, de autoayuda, con los cantos. Pues en aquel entonces era la, el referente, ¿no? Dada, dada la, la, pues el paradigma de mi país, este, muy católico, muy cristiano a la onda dentro de los grupos de autoayuda, después empezó a modular dentro de lo que vienen siendo los pasos o como muchas de las personas consideramos que debería de ser programa. Y, este, y pues comenzamos a trabajar con los temas y, a, y, y mi primer cassette, este, todavía había cassettes para los millennials este, más jóvenes o, o la generación este, Y, z pues si no saben qué es un cassette, pues algo, créenlo. este un cachito de plástico con cinta electromagnética, eh, lo ponías en tu reproductor de cassettes, en tu grabadora, y, este, y pues eh, en ese momento yo comencé a sacar cada una de las canciones que venían en ese cassette de, de un gran compañero que sigue trabajando hasta el día de hoy dentro de lo que es la alabanza aquí en los grupos de cuarto y quinto paso, y, este, y pues a sacar todos los temas. Eh, qué bonito fue después empezar yo a crear mis propias canciones, este, como Dios me dio a entender. Porque pues, es parte de la expresión, de repente de la catarsis, escribir eh, algún poema, escribir, no sé, una carta, escribir una canción. Y pues ahí comenzó la, la aventura de, de. fue el nacimiento en realidad de Paco Leno. Pero a todo esto, qué hermoso es que de repente estoy yo en un concierto y le digo, es en memoria tuya, a mi abuelita, este, a mis abuelos hombres, abuelo papá, abuelo mamá. Este Juvencio y, y, y José. Este papá, mamá. Eh, pues igual los, les doy las gracias a ellos dos. Porque uno era cantante tenor. Eh, el papá de mi mamá. Este, mi abuelo José, español. Y mi abuelo Purepecha, este guanajuatense por allá. Eh, mi abuelo Juvencio era el músico. Eh, no se llegaron a conocer. Eh, pero ambos, ambos abuelos hombres son los, los músicos. Eh, y pues les doy las gracias y los invoco. Y este, saludos, buenas noches, Maris Martínez. Este, un abrazo, un abrazo, Maris Martínez. Este, los, los invoco dentro de cualquier presentación, eh, no sé, del 2019 para acá, que tengo este conocimiento. Este, les, les digo, abuelitos, acompáñenme a cantar. Este, quiero, quiero dejar... El corazón lleno de las personas que, que van a escuchar mi trabajo. Este invoco a mi abuelita este, Aurora, que es la que me, me impulsó siempre, fue mi primer fan, y, y hasta el día de hoy es la fan a la que yo más quiero de todos mis fans. Este, voy a hablarlo así como es. De todos mis fans, mi abuela, en paz descanse, mi abuela Aurora. Este, y anoche estábamos cenando aquí en casa. Yo me dormí muy muy temprano. Me dormí tempranísimo, eh, creo que eran las 12 de la noche. Yo ya estaba pegando la pestaña. Este, ayer fue un día difícil, sí fue un día difícil, bastante difícil energéticamente. Los días han estado bastante locos. No te sientas raro o como que loco porque de repente estás bien y luego estás mal. Este, es parte de, pues de, del movimiento aquí de, de las estrellas, de los astros. Este, por aquí les vamos a dejar... En, en YouTube, unas ligas de unos canales por ahí de, de, un, de un maestrazo, maestrazo que se llama Robert Martínez. Este, híjole, de, de Cosmograma se llama el canal. Y pues también este, de David Parceriza, puta, pues de Rimbel 32, como no, este, o 35, 34, ya no me acuerdo qué es. Rimbel ahí con el maestro David Parceriza también. Este, pues nos explica, ¿no? Cómo ha estado el movimiento energético de los astros a través de, pues, de estos años, este, para el mes de abril se va, se va a componer bastante la situación, este, no, nos invitan siempre los maestros, a mí me gusta mucho seguir eh, gente que trae mucha más evolución que yo, eh, en, en el aspecto, mucho más conocimiento, porque de ellos aprendo muchísimo, y pues lo, lo traigo para acá, ¿verdad? El canal, acá la página, este, que por cierto, miren, este, vamos a Aquí vámonos al a esta parte de aquí, aquí estamos, aquí estamos. Miren, este es mi Instagram, este, este de acá es mi Instagram. Este por ahí van a estar ahorita el Spotify. Este va a estar la, la, la fanpage aquí en Facebook. Y también va a estar aquí en YouTube. Este. Ah, también tengo acá un TikTok. Ahí por ahí. Tenemos algunos seguidores. Ahí. No me late bailar, no me late echar como que este coto. Y tampoco pues tengo como que unos, unas curvas así como que muy exuberantes. como como algunas chicas que ahí se ponen en, el, en, en los TikToks, ¿verdad? Pero este, bueno, aquí está el canal. Este, vamos a actualizar. Ya, ya tenemos más de cuatro mil suscriptores. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Este, ya sea por las por las alabanzas, por las canciones, por la música o por este tipo de temas que de repente pues nos hacen la noche más más amena, ¿verdad? Nos ponen más tranquilos. Este y bueno, regresando, regresando. De repente les digo este. Invocamos a los abuelos, invocamos este, a mi abuela Carmelita, y también por ahí la, la, la mamá de mi papá, este, eh, la invocamos de repente cuando tenemos como que dificultades ¿verdad? financieras. Este. Invocamos esa esencia, esa energía. Porque al fin y al cabo, miren, eh, tal vez pasamos a otro plano, pero la energía no se destruye, se transforma. Y pues. Es una ley que de repente nos da tantísimo. Eh, miedo de repente vivirlo ahora que igual las canas siguen invadiendo pues acá este muñecazo que les está hablando este voy valorando mucho más la vida voy agradeciéndole mucho más a la muerte que, que me permite este que me permite valorar valorar cada segundo de la existencia o cada minuto este Vito, le repito, entrar en conflictos. Hay mucha raza aquí que, bueno, tienen más de 11 años que siguen peleando por acá con nosotros, pero no nos enganchamos. 11 años, imagínense 11 años de estar eh, cada cabeza a un fulano, un sutano. Imagínate 11 años, 11 años, 12 años casi. 11 años estar deseándole mal a alguien, este, tirándole hate acá, ¿no? Mal pedo, mala vibra. 11 años después. Aún así, te mandamos un abrazo a ti y a todos los que les caemos gordos. Te mando, les mandamos un abrazo acá desde, desde la trinchera. En serio, Dios los bendiga. Y ojalá, ojalá yo no siga siendo el justificante ni nadie más. El justificante de, de que tú sigas haciéndote desgraciada tu vida. Este. Es triste, pero pues así es. Y pues desde acá les mandamos un, un abrazo y muchísima bendición para que. Trasciendan a este muñecazo que meramente creo que no tengo por qué ser tan importante en, el, en la existencia de nadie. Este, pues invoca a tus abuelos, a tus seres queridos. Invoca la. Eh, cuando yo invoco también la, la fuerza eh, hombre dentro de, de mi árbol, dentro de mi clan, es para yo tener la seguridad de lo que yo voy a hablar, para lo que voy a cantar, para lo que voy a decidir. Este, de repente, si. si tu esencia está un poco desconectada de la creación de, de, del, del espíritu supremo pues puedes acudir a ellos eh, cuando yo tengo de repente como que necesidad de, de, de sentir como que afecto o tolerancia por los demás acudo a la energía de mis abuelas este a la energía femenina de mi clan de mi árbol y pues este los, los invoco los convoco meramente también he tenido algunas muchísimas broncas financieras que es con lo que empecé a hablar aquí en el programa y este, y pues igual que tú, yo creo, nos falta mucho conectarnos con, con ellos. Así que este. Y bueno, ya llevamos 35 minutotes aquí. De cotorreo, de cotorreo. Este. No se olviden que vamos a estar. Acá, acá está. Este. Este próximo 21 de enero. En Playa del Carmen. Allá en la fraternidad Guerreros de la Luz. Y pues también vamos a estar en enero. En enero. Acá está. El 22 de enero vamos a estar en la sede nacional de Guerreros de la Luz allá en Mérida, Yucatán. Paco Lennon y todo su elenco, Paco Lennon y Sonor Band. Vamos a compartir el escenario con el padrinazo Pepe Cortázar. Vamos a. a, a eh, no voy a adelantar nada más, más que vamos a estar ahí compartiendo el escenario. Mi queridísimo amigo, camarada, padrino, brother. Este. Y, y pues vamos a estar ahí. Eh, el, el maestro. Eh, y pues queridísimo líder de la fraternidad guerreros de la luz el padrinazo Pepe Cortázar mi brother y pues su servidor y Honor Band vamos a estar haciendo un, un espectáculo muy bonito para, para todos ustedes este cualquier informe pues ya saben ya saben aquí en la, en la fanpage mándenos un, un inbox o eh, en su defecto mándenos un whatsapp acá, acá abajito miren acá está de este lado eh, ah, 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 ahí está aquí, aquí está pasando el teléfono ahora mismo el whatsapp este recuerden que les damos la atención en horario, en horario hábil. Este da la situación que de repente eh, les digo, hay que tener bastante tolerancia con la comunidad. Eh, dos, tres de la mañana, de repente suena el teléfono, este, de repente ha habido gente que, que pues este tiene necesidad y los escuchamos, este, y pues adelante, ¿no? Podemos escucharlos y. Y tal vez no dar un consejo, pero meramente el acompañamiento en momentos muy difíciles o, o de alta urgencia o emergencia, pues hay que, hay que estar ahí. Este, hay otros que de repente no comprenden que pues, uno también tiene vida, que uno también tiene pues, este, situaciones. Hace unos días me marcaban por WhatsApp, no recuerdo el nombre del compañero, pero me marcó hace unos días y me pidió eh, unas notas de una canción. En ese momento yo estaba saliendo al hospital con mi pareja este, la cual pues les pido muchísima oración para que para que su salud de mi parejita de, de mi esposita de mi, de mi de mi de mi pau pues este se vaya mejorando su salud este y y pues si va uno de salida de emergencia uno no puede de repente como que estar este pues a disposición a disponibilidad de, pues hay prioridades ya por ahí me escribió en el, en el muro este que el servicio que dónde queda y les digo miren a veces se malentiende, ¿no? Este. Eh, el hecho de que yo pase notas o no las pase, no quiere decir que eso es un servicio. Este. Para mí no lo es. Eh, digo, porque yo no le pase las notas de guitarra o de kena, que yo ni sé tocar kena ni zampoñas. Bueno, las toco, pero no me sé las notas. No es un instrumento que yo domine, vamos. Este, yo no, yo quisiera de repente estar para todos, pero yo no puedo tampoco estar. Eh, ni tú ni nadie, o sea, tenemos una vida, de repente no es momento, hay gente muy impertinente. Este, que pues si no les dices o les, a, les atiendes cuando ellos quieren, de la manera que ellos quieren y como, como quieren, para pronto, este, pues te empiezan a tirar hate igual y pues, o, o sea, te empiezan a tirar cagada para los que decimos groserías, para los que no hate, este, te empiezan a tirar mierda y pues dicen que ya se les sube a uno y. Les digo, no es que le suba uno ni, ni se le baje nada, meramente es que, pues, hay prioridades, hay cosas que, que uno tiene que hacer y, pues, mira, antes, uno es bien, bien educado, porque acá en, en la familia nos educaron, también nos dieron bastante buena educación, que, este, pues, en, en, en su momento todavía se les da así como que, dame chance, este, y, pues, si ya uno no los busca, pues, se, se enojan, se, se molestan las personas y... Te repito, este, de repente es de locos querer complacer a todo el mundo. Eso no está chido. Este, y pues, ahora que si a ti te interesa tanto algo, pues este, y no lo tienes en un lugar, pues no te encabrones, búscalo en otro, ¿no? Este. Pero pues así es la raza, de repente, compañeros, este, de repente así se desconectan. Este. Y, y volvemos al paternalismo, que es una de las enfermedades mentales más culeras que está viviendo pues este nuestro país. Estás esperando a que el presidente te rescate, que el papa Benedicto, Juan Pablo, como un Francisco, o, o que tu pastor, o que tu vecino, que tu papá, que tu mamá te rescaten de problemas en los cuales tú te metes. Ahora pues este, si, si a ti te, te nace y te apasiona tanto tocar la guitarra, pues vete a una escuela de música y, y pues aprende a tocar. Paga porque, te repito, pues saben, a mí me mandaban a la secundaria y lógicamente pues se pagaba una colegiatura, pues era una escuela particular, muy pocas escuelas eh, de gobierno, vamos a hablar, eh, pues imparten clases de música, muy poquitas, muy poquitas de música, de música como tal. Este, paga tus clases, o sea, el paternalismo siempre está buscando a que, les repito... Eh, se supone que como uno es popular, o como uno es conocido, como uno pues la ha chambeado, y pues ha hecho nombre. Uno tiene que bajar a la huevonés de las personas, uno tiene que bajar a la. a la flojerita de, de. de. algunos personajes, porque fueron alcohólicos, drogadictos, pobrecitos, les fue re mal, pero cuando andabas chupando y cuando buscabas el pinche, la lana para pomo, y hasta descuidabas el cantón, y cuando de repente te ibas y te drogabas, ¿verdad? este, ahí puse un meme. Este, porque yo soy de repente el que pone los memes Maggie López te quiero mucho un abrazote Maggie este saludos saludos este cómo te encabrona picar la ensalada de la navidad pero no fuera cocaína porque puta ahí hasta parece taquero, no dice el meme y esa es la neta compañeros pues este de repente como que eh, la raza me gustaría seguir haciendo más programas de esto este pues no de educar, va, pero sí de reeducar, o mínimo, pues de ser, pues sí, educados, cabrón, ¿no? Este, pues si no, no se puede, pues busca en otro lugar, ¿tú crees? Mira, yo he tocado muchas puertas para poder exp exponer, este, pues temas, música, acerca de, de, de temas de desarrollo social. Eh, hemos tocado puertas, algunas nunca se van a abrir, otras medio se abren, otras no las cierran, otras abren a, así enorme. Pero la cosa es que no te rindas y que busques. Entonces, por eso les digo, le, le pedimos mucho a nuestro ancestro, a nuestro árbol familiar, a papá, mamá, abuelos. Para tolerar a este tipo de. de, 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 de bandita. Este que. Híjole, es complicado de repente. Este. Eh, pues, eh, ¿cómo te explico? Es complicado de repente tratar con bandas y con, con personitas así, pero aún así, pues, nos invitan a seguir practicando tolerancia y de repente a practicar también determinación, porque ese tipo de temas o de situaciones, pues, te invitan a, a tener determinación, o ¿no? ¿Les contestas o no? Eh, yo también he llamado he buscado de repente ayuda este con algunas personas amigos y no nos contestan y por no por eso les puedo les publico en su muro oye qué culero este pues que no sabes quién soy yo pues sí una persona que tiene necesidad y si tienes necesidad pues <laughs> pues aguántate o busca por otro lado no este pero bueno así está la situación no este por ahí vas a oír cosas bien malas de mí vas a oír cosas este desagradables de mi persona este soy peor de lo que te dicen, este referente a la enfermedad de las personas. Este, conóceme, conóceme, y pues saca tu propia conclusión. Este. Para cerrar, porque hoy le pusimos tema libre. Este. Las sillitas van a estar vacías. innegablemente. Pero yo te invito a que de repente pongas una alabancita ahí de. Pues, de Paco Lennon, de, del señor Jesús Adrián, de Martín Valverde, este. de algunos otros expositores. Y, este, y te tranquilices, eh, te repito, habla con, con, con tu creador, tal vez estés molesto con, con él o con ella, no sé cómo concibas tú a tu Dios personal, tal vez estés molesta o molesto porque pues, pues se llevó a tu familia y se vale también que estés molesto, después del enojo vendrá la paz en tu corazón y te darás que esa sillita que está vacía, este va a ocupar siempre un gran lugar en tu corazón, enorme, enorme, transformará tu vida para siempre. Y ese es el legado que nos dejan los vivos, los muertos, cuando después eh, pasan a, a la eternidad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Este, pues, no se olviden, no se olviden, miren qué terco se pero 21, 21 y 20, ahí está, 21 de enero, Playa del Carmen, en Fraternidad Guerreros de la Luz y 22. también vamos a estar el once doce y trece de enero en la apertura ah, eh, aquí va este ah, aquí está vamos a estar en la apertura de Guerreros de la Luz Ciudad de México gracias fraternidad Guerreros de la Luz por tomarnos en cuenta once doce y trece en la zona de Tacubaya vamos a estar por allá once y 12 me voy a presentar con, con mis brothers con mis camaradas vamos a ir a tomar café este vamos a ir a a, pues, a la apertura a, a la fiesta, eh, a, a, la, a la felicidad de, de estar vivos, de estar sobrios, de estar locos, de estar bien pinches tronados de repente en la cabeza. Este, pero vamos a hacer un, un ritual en nombre de la amistad. Y el 13 de enero vamos a estar pues Paco Lennon y Sonor Band allá en Tacuaya Va a haber un concierto, pues entrada libre este, con sana restricción, ya saben, así que, pues, cualquier informe, pues, a, aquí abajito, aquí abajito, están corriendo los teléfonos, mándenos un WhatsApp y pues, este, les, ha, les haremos llegar la invitación, este, la ubicación también, y vamos a estar aquí en redes sociales posteando, este, te invito también a que si, si tú no te has suscrito a mi Instagram o no te has suscrito de repente, pues, ahí, este, a mi, a mi, aquí está, mira, ahí está, al TikTok, eh, o aquí a la página, que este es una de las de las que más este, les invito siempre, suscríbanse aquí al canal en YouTube. Eh, aquí en YouTube eh, nos echa la mano bastante a los creadores de contenido, a los creadores de, de, de contenido de videos musicales, etc. Nos echa la mano bastante que tú entres a YouTube y nos visites en nuestras páginas. También en Spotify, como no, este, en iTunes. En la plataforma de música digital de tu preferencia puedes encontrarnos. Y este, pues no te olvides también estar aquí en la página oficial, en la fanpage de Paco Leno y Sonor Band. Compañeros, antes de que se acabe el año, este, me comprometo, amigos guerreros, me comprometo a, a, pues, a dar otro tema. este El mundo no gira. A mi, a, o sea, yo no soy el centro del, del universo. Soy el centro de mi propio universo. Si tú quieres acompañarme, yo creo que vamos a estar... Echando tema el, 20, el 29 y 30 de diciembre. Vamos a hacer un tema por ahí bonito. Este, espero sugerencias aquí en. Eh, déjenos aquí en, en la caja de comentarios. Aquí comenten qué tema. Este, recuerden, bandas ya hacen hate. Pues se van baneados, bloqueados. Este, aquí ya no estamos en época de pleito. Este, si tú quieres crear a lo mejor una. Eh, bajo un argumento, bajo respeto, este, pues intercambio de puntos de vista, pues también son bien recibidos, ah, qué chido, este, qué chido poder debatir desde el área del amor, el respeto, porque después del debate viene una conclusión que a los dos eh, o a las dos diferencias, este les da esa salida de poder, eh, Desatascarse, eh, de poder salir de, de esa tal vez razón, y el beneficiado, pues al fin y al cabo es el, el, el navegante, aquí el sobreviviente. ¿Por qué sobreviviente 369? Porque son los números que abren siempre el infinito, el 369, son los números que afortunadamente gobiernan los tres números, pues por ahí en el eneagrama, y pues ahí estamos, ahí estamos con con nuestra filosofía de repente, este, bastante, bastante rara, va Pero, este, Gabriel Espando, este, saludos, brother, este, Gabriel Espando ahí, compañero zampoñero, segunda zampoñas de Honor Band, este, pues ahí comparte, comparte el video, Gabo Gómez, este, bueno, pues, eh, me paso, me paso a retirar, no se olviden, vamos a estar allá en la zona Caribe de nuestra amada República Mexicana, este, con conciertos espectaculares, llevamos tres fechas el 21 y 22 de enero en Fraternidad de la Luz, el 29 de enero vamos a estar por allá también con una, con una parroquia que está en Tulum, les vamos a pasar los datos, por ahí vamos a estar este, cotorreando por allá, echando, echando bohemia ay, por ahí si Dios nos permite y nos presta vida vamos a estar en la zona del Caribe Mexicano en compañía de grandes amigos, grandes guerreros de todos los, de todos los tiempos, así que no se olviden también por allá 11, 12 y 13 de enero vamos a estar en la zona de Tacubaya en ciudad de México en la inauguración de guerreros de la luz ciudad de México, así que pues bien cosas muy hermosas muy muy hermosas. febrero vamos a Cuernavaca si no mal recuerdo este hay una salida a Guanajuato a puebla y pues arrancamos arrancamos este dios dios nos cuida a todos nos bendiga, nos permita vivir. Este, este fin de semana en tranquilidad a todos nuestros amiguitos que están este, en el hospital, eh, guerreros, guerreritas, este, a todos nuestros amiguitos que están eh, por alguna situación, que no somos jueces, jurados ni verdugos, este, eh, en prisión, a todos nuestros amiguitos que están este, eh, en una situación difícil. Desde aquí, yo sé que todos nosotros, todos nosotros los guerreros aquí que estamos en esta página, y que estamos involucrados en el desarrollo espiritual de nuestro amado planeta Les vamos a regalar esta noche una oración Para que ustedes eh, puedan salir adelante Adelante de cualquier situación Puedan salir a flote Y si eh, Dios nos permite y nos da, nos da salud este, Vamos a estar antes de fin de año haciendo una transmisión para todos ustedes Los quiero muchísimo Gracias por acompañarme estos cincuenta minutotes de su vida, de su, de su existencia. Este se pudieron dar cuenta, entramos fríos, pero vamos agarrando, agarrando otra vez tablas, agarrando aquí patín, agarrando fuerza y nos vamos, nos vamos este poniendo más chidos este conforme van pasando los minutos. Este queridísimos amigos, amigas, guerreros, guerreras, Dios me los bendiga. Soy Francisco Saucedo, mejor conocido como Paco Lennon. Pásense un fin de semana. Chidísimo, nos vemos, nos vemos en el próximo video. Chao.